amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este programa Conectando Ideas por Aztel TV. ¿Cómo les ha ido en esta semana? Esperemos que muy bien. Esperemos que todos los proyectos que traigan de emprendimiento vayan pues marchando. No, sabemos que no siempre se puede que vayan viento en popa, pero lo importante es que se muevan, que vayan caminando, que vayan dirigidos hacia sus objetivos. Eso es lo principal. Un proyecto que está estático, que no tiene rumbo, pues realmente no llegará nunca a algún objetivo final. Y esperamos que sus proyectos sí tengan un rumbo, sí se estén moviendo para cualquier lado, pero que se estén moviendo siempre y cuando no sea para atrás. Pues amigos, en esta semana hemos estado platicando, bueno, más bien en este últimos programas hemos estado platicando con algunos emprendedores nuevos que vinieron a presentar sus proyectos. Trajimos a personajes de la revista Clica, nos acompañaron mentores como fue Cristian Loret, y bueno, hemos tenido mucho movimiento presentándoles a ustedes herramientas de cómo poder utilizarlas, cuántas herramientas hay alrededor del ecosistema del emprendimiento para que puedan salir adelante, para que puedan explotarlas, puedan hacer uso de ellas y pues sacar adelante sus proyectos, que no se queden en simples ideas. Y final de cuentas, si ya los están trabajando, pues con mayor razón acercarse a estas herramientas, utilizarlas de la mejor manera para que el movimiento que tengan sus proyectos sea todavía más rápido y su crecimiento sea exponencial. Pero en estas pláticas que hemos estado teniendo, muchos de nuestros invitados nos comentaban dice, oigan, está padrísimo esto que están haciendo, muchas gracias por permitirnos este espacio para poder comentar con la gente, que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y ofreciéndoles a ellos, ¿no? Que se puedan acercar a nosotros, eso está padrísimo. Dice, pero nunca hablan de Networking University. Dice, sabemos que tienen muchas herramientas, sabemos todo el trabajo que están haciendo, pero pues toda la luz siempre nos la dan a nosotros, no sé lo que nos comentaban los invitados. Y también muchos chicos, muchos proyectos que estamos mentoreando, lo mismo nos han comentado. Oigan, deberían de hablar más acerca de ustedes, de Networking University, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, en dónde se encuentran. Y es por eso que decidimos que este programa en particular lo vamos a trabajar y vamos a comentar de qué es lo que es Networking University. Porque mucha gente, la verdad es que nos conoce, nos reconocen en muchas partes del país, incluso algunas a donde todavía no hemos ido, pero ya nos ubican, ya nos esperan, nos están invitando tanto instituciones como la iniciativa privada y obviamente todos los emprendedores, pero pues no tienen una idea muy clara o no conocen todos los alcances que tiene Networking University. Y es por eso que en esta ocasión, pues estamos aquí en casa con otro de los mentores de Networking University, que ya también lo conocen porque nos ha acompañado en varias emisiones. Se llama Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Poncho. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa, que es nuestra casa, tu casa, la de todos y todos los emprendedores que estamos aquí. Creo que no quieren que te vean el día de hoy. Porque producción no, nada más me pone la cámara a mí, voy a parar a girarla entonces. Ah, muchas gracias, qué amables. Ese güey que está allí se llama Daniel. No crean que estaba hablando yo de ventríloco. También él tiene voz y voto aquí. Pero bueno, sí, a fuerzas me quieren tener a mí nada más en la pantalla. Mejor hagamos una toma abierta para que todos podamos estar platicando aquí a gusto. Sí, mejor. Y ya no se centren nada más con uno o con otro, ¿no? Daniel, pues como tú lo sabes, muchos nos han hecho los comentarios que decía ahorita en un momento al inicio, sino que nos preguntan, pues es que tienen muchas herramientas, pero pues ahora sí que no sacamos la baraja tan pronto, ¿no? Como que las vamos a ir dosificando, muchos nos han dicho eso, o no tenemos así como que el menú puesto en la puerta donde pues hay todo esto, qué es lo que necesitas, sino pues de acuerdo a lo que vamos analizando con cada uno de los emprendedores vamos ocupándolas, ¿no? Pero pues sí nos gustaría que pues vamos a comentar qué es lo que tenemos ahorita para digamos en cartera, ¿no? ¿Cuál es nuestro portafolio de oferta
hablando con un poco de lenguaje de financiero, cuál es nuestro portafolio de oportunidades que tenemos aquí para todos los emprendedores. Y pues algo que siempre nos reconocen es por el evento de Pitching Nights. Creo que ese es el que nos ha abierto puertas por muchos lados, ¿no? Sí, es. Este evento, pues que ya literalmente nos han hecho viajar con este evento, porque tanto instituciones privadas como gobiernos y los mismos emprendedores nos han dicho, pues ya vengan para acá, traigan el evento, hagámoslo aquí, queremos participar y aprender con este evento. Pero para los que no han vivido este evento, ¿podrías tú comentar qué es lo que es el evento de Pitching Nights? Claro, mira, cuando estuvimos platicando este evento, cuando inició la idea era exactamente hacer un evento que fuera más, que fuera, nos dimos cuenta que faltaba un evento en el que la gente pudiera irse a equivocar, ir a hacer el pitch sin necesidad de tener un inversionista o equivocarse en serio. Entonces, bueno, entre las pláticas de ideas, de la tormenta de ideas salió esa idea de, pues, ¿por qué no hacemos un evento en el que la gente pueda relajadamente ir a hacer el pitch? Bueno, yo si has hecho pitch, pues no siempre, eso de que es relajado, pues no necesariamente se cumple. Sí, Pero claro. bueno, pues, lo que se intenta es crear el ambiente para que eso se dé, para que el pitch sea muy, muy relajado. Entonces siempre fue la idea de ese evento, que sea relajado. Sí, Y creo claro, que y se cumplió. creo que lo logramos bastante bien Sí, porque creo que se qué buen cumplió. desmadre hacemos. No, no es nada formal, ¿no? A pesar de que sí tenemos inversionistas, a pesar de que sí tenemos obviamente mentores que dan retro a todos los a toda la gente que se anima a pitchar allí, pues no, no por eso tiene que ser algo estricto o rígido en el ambiente. Y la verdad es que nos divertimos mucho, echamos buen desmadre, aparte de que también de repente echamos algunos drinks y todo. Pero pues sí, el efecto o el chiste de este evento de Pitching Nights es que pues podamos probar por primera, segunda o tercera vez nuestro pitch. Y digo Yes. por varias ocasiones, o sea, porque hay veces que el primero decimos, no, literalmente esto sí fue un fuck off, ¿no? No funcionó esto, tengo que modificarlo, tengo que poner claras las ideas primero para mí, para poder proyectarlas, y vienen y se presentan al segundo evento y lo vuelven a intentar con otra dinámica, quizás con otra estructura en el pitch. Después, obviamente, del feedback que reciben de parte de los inversionistas y de los mentores, porque la verdad es que mucha gente, también los inversionistas, muchas veces se acercan con ellos, con los chicos, a darles este retro, ¿no? Y algo padrísimo es que nunca sabes con quién estás hablando, ¿no? Pues allí todos somos iguales, no saben muchas veces si son emprendedores, si son inversionistas, si son mentores. Y todos dan retro, todos dan información. Y eso es importante porque, al final de cuentas, tu contexto, no nada más tu mercado, sino gente a la cual posiblemente en algún momento dado le puedas vender tu idea y te pueda aportar capital, también te está dando información de esto es lo que necesito conocer, esto es lo que necesito saber o necesitas presentarlo de esta forma para que sea atractivo y la gente obviamente se interese una por inversión o se interese en el producto. O la verdad es que también han habido veces en donde dicen, ¿saben qué? Puta, no te entendí nada, brother. Y la verdad es que creo, planteando tu idea así como está, no le veo mucho valor. Y eso también es algo muy bueno. Aunque se siente medio gacho en un inicio, pues siempre es bueno también que te digan, ¿sabes qué? Ese no es el camino, ¿no? No te va a responder como tú lo estás esperando. Sí, bueno, generalmente no. Algunos mentores son muy rudos, bueno, algunos jueces son muy rudos, algunos no. Claro, pero bueno, final de cuentas, no se trata de que también te apapachen, ¿no? Y te hagan generar falsas expectativas. Si la estás cagando, pues la estás cagando y te lo van a Sí, decir, no. ¿sabes qué? Aquí sí la regaste, la hiciste de plano mal, no te entendimos nada, la idea no era clara y pues vuélvela a trabajar. Digo, hay gente que incluso en ese momento se ha puesto a trabajar nuevamente su idea y se acerca nuevamente y dicen, ¿qué onda? Y creo que ya la trabajé mejor, puedo tener un segundo chance y va, ¿no? Adelante.
Eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo padre, porque es final de cuentas es tan relajado que no importa. Final de cuentas, si te tienes que tropezar, tropiézate en ese momento. Ese momento es el momento que tienes para poder aprender y para que la gente te lo diga en muy buena onda y no sea después una forma de señalar, ah, este proyecto no funciona, no saben presentarlo, no saben hacerlo por no haber tenido esta oportunidad de haberte tropezado previamente. Sí. Es correcto. Incluso en el nombre, jugamos incluso con el nombre. Sí, claro, por supuesto. Es un muy buen chilanguismo, Sí, ¿no? exacto. Y bueno, mucha gente incluso nos ha tocado que llegando al evento les decimos pues siempre, a ver, ¿quién quiere pichar? Y de repente se te quedan viendo con una cara de, pues, o sea, ¿cómo? ¿Qué es eso, no? Y entonces nos vamos a la parte más básica, a ver, ¿quién sabe lo que es un pitch? Y mucha gente que trae todas las ganas de emprender no conoce exactamente lo que es el pitch, ¿no? Que es una Es una herramienta, herramienta. como dice la presentación precisamente de Pitching Nights, harto necesaria para todos los emprendedores, porque final de cuentas es con la cual vas a vender tu sueño, tu proyecto, ya sea ante el mercado o lo vas a vender ante un inversionista para que te aporte capital. Final de cuentas, siempre estamos vendiendo esa idea. Y si no lo haces de forma clara y adecuada, tanto en tiempos como en ideas, pues puedes estar perdiendo la oportunidad de tu vida en ese momento. Así es. De las experiencias que hemos tenido allí en Pitching Nights, ¿cuáles son tú estos eventos que tú dices? Oye, yo me tocó escuchar una buena idea, a lo mejor clara o no clara, y ahora realmente están trabajando, están haciendo algo interesante. De los eventos de pitch, las ideas. Pues creo que la gente de Chavale. Chaval fue Que uno fue de de ellos, sí, los por primeros supuesto. que, bueno, que tuvimos oportunidad de pitchar, creo que también están avanzando. Sí, Chaval, Vitor B-Trep, que ayer estábamos también, reunidos con ellos, sí, que también ahí correcto. se subieron. Que ya todos estuvieron por aquí, por cierto. Sí, ya también nos acompañaron. Tecamolo Traducciones, que no nos ha acompañado Sí, a este cierto. lugar. Pero, Denny, te prometo que te vamos a invitar pronto. Ojalá tengas espacio en tu agenda, porque sé que andas bastante movida. ¿Quién más? Pues hay varios Sí, proyectos hay allí varios. que han ido a presentarse, que final de cuentas, después de reestructurar su pitch, tienen una mejor forma de venta y algunos de ellos, incluso ahí mismo en los eventos, han levantado capital, otros ya se fueron a otros eventos a levantar capital, ¿no? O están trabajando por sí solos, abriéndose espacio, porque no necesitan el capital, porque son realmente su forma de presentar su proyecto es tan buena que pues el mismo mercado se acerca a ellos, no necesitan mayor inversión externa para agarrar esa atracción. Y eso es algo genial realmente que siempre les decimos a los chicos. Empiecen, por favor, empiecen con su propio capital, abran sus propios caminos y ya después llegará el momento cuando esté suficientemente maduro el proyecto para ahora sí jalar inversionistas, ¿no? No como normalmente se piensa que para poder emprender necesito obtener capital de alguien más, ¿no? Y eso es algo que han entendido muy claramente, incluso en Sí. los eventos de Pitching Nights se los han hecho saber, ¿no? Sí. Si encuentras el mercado, si lo sabes vender adecuadamente, ni siquiera necesitas estar levantando capital porque el mismo mercado te lo va a pedir y de ahí vas a poder capitalizarte para agarrar esa atracción que necesitas. Es correcto. Ahora, bueno, como este proyecto, pues tenemos, bueno, no proyectos, sino eventos, tenemos otros más, pero hablando en este en particular, también algo que se vuelve, bueno, es distintivo, obviamente, ya también de tanto de la marca como de los eventos, pero la parte de networking es padrísima la que se da, porque tenemos el momento en donde están padres los pitches, se presentan y todo esto, pero pues no nos pasamos 4 horas escuchando pitches y No. pitches y pitches, ¿no? Obviamente. Llega un momento en el que pues ya conocimos buenas propuestas, en el que ya se dio retro, y obviamente la retro no nada más es para la gente que está pichando, sino a todos obviamente les funciona el escuchar, ah, ok, ya me dijeron cómo aclarar ideas o cómo puntualizar, cómo explotar esta herramienta de una u otra forma, y pues a cada uno de los asistentes obviamente les va dando conocimiento para esto.
Pero después se viene el momento de networking, que es bastante bueno. Es increíble ver, pues el ecosistema está repleto de emprendedores. El evento pasado, ¿cuántos tuvimos? ¿Cuánta gente llegó? Fueron 380 personas, si no mal recuerdo. Números redondos. Sí, no tengo el número. Éramos pero fueron un varios. Chingo. Éramos varios. Éramos un chingo entre inversionistas, entre empresarios que iban a conocer realmente qué era, pues qué es todo este movimiento del emprendimiento, porque déjenme decirle que no muchos empresarios conocen la cuestión del emprendimiento. Y obviamente emprendedores, pues la gran mayoría, ¿no? Sí. Y el momento se da genial cuando empiezan a conocerse unos con otros, de escuchar propuestas, de escuchar herramientas que traen cada uno, experiencias en el mercado o con inversionistas, o de cómo simplemente surgieron sus ideas y empiezan a hacer match unos con otros. Y yo por ahí me he tocado de esas que vas pasando en el pasillo o están platicando atrás de ti, que empiezan a salir nuevos proyectos, ¿no? Oye, si juntamos el tuyo con el mío, o aparte de mi proyecto traigo esta idea y empata con la tuya y podemos hacer crecer más. O sea, se da muy bien ese periodo de networking, que es pues el hacer relaciones, el ampliar esa cartera de contactos, pero de valor. No simplemente pues de tener un contacto más como pues, al antro y apuntarte el teléfono de la chava que te gustó o el güey que te ligaste y pues es un güey más que ya conoces, ¿no? Sino aquí es alguien con quien puedes realmente explotar ese producto o lo que estás haciendo, el conocimiento, que te pueden apoyar, que te pueden dar ese conocimiento extra que a lo mejor te falta o las tablas, ¿no? Sí, es que es algo, por cierto, que se ve mucho en los eventos de networking. Vas y juntas como 300 tarjetas de gente que en la vida le vas a volver a hablar. De eso se da mucho, eso sí, efectivamente. Y aquí lo padre es que se dan contactos de valor. Sí, ¿no? Generalmente. Yo he estado con ellos y el intercambio es, ¿cómo se llama? Totalmente abierto y libre. Y es un intercambio de ideas. Yo traigo estas ideas, tú traes estas. Ah, mira, pues yo conozco aparte a una persona que te pueda ayudar para el proyecto que traes. Sí, 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 sí. Y de repente cuando vas de dos en bola, pues empiezas, no falta el que, ah, mira, ven, déjame, te lo traigo. Y le llamas en ese momento y se lo presentas. Y bueno, empieza a surgir allí. Empieza a fluir. En fin, empieza a surgir. Tanto que pues nuestros eventos normalmente decimos que terminan a las 11, pero normalmente son a las 11 para la 1 de la mañana porque ya nos están corriendo, porque la gente no siempre se quiere ir. No, porque la gente no se quiere ir, está haciendo buenas relaciones y pasándosela bastante bien, ¿no? Pero bueno, amigos, esto es en concreto Pitchy Nights, que en particular es el evento que digamos que más han conocido el mercado. Y digamos que nos representa hasta cierto punto, ¿no? Que nos ha abierto las puertas tanto de sus proyectos como de muchos lugares a donde hemos visitado y de diferentes ciudades y estados de la República. Pero no son los únicos proyectos ni las únicas herramientas que tenemos para ustedes para poder apoyarlos. Así es que después del corte comentamos sobre esos. No se vayan. Conectando ideas. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Pues seguimos aquí en este programa de Conectando Ideas en AstLTV, pues platicando aquí con Daniel, un mentor más de Networking University, sobre las diferentes herramientas que tenemos en Networking University para ustedes como emprendedores. Para los que no estuvieron en el primer bloque, pues nos estuvimos platicando sobre este evento que es así como que el evento insignia, el que nos ha llevado pues ya por muchas partes de la República, que se llama Pitchy Nights, y que la verdad es que ya también se empieza a llenar el calendario para el próximo año. Creo que por este año pues ya estuvo bueno, ya viajamos, ya hicimos nuestro desmadre aquí, y ahora estamos trabajando mucho pues con estos proyectos que obviamente se han acercado con nosotros para apoyarlos en cuestiones de mentoría también, y es donde estamos ahorita un tanto más enfocados. Les comento, el evento de Pitchy Nights se hace normalmente bimestral o trimestralmente, sea de acuerdo a los calendarios, se adecúen, ¿no? De acuerdo a las actividades que hayan pues, locales o en el país, ¿no? Entonces, pues estén ahí revisando las redes sociales donde pueden ver pues, el calendario de eventos donde se promueven cada uno de estos, para que ustedes puedan asistir, ya sea que sean en alguna localidad de dentro de la ciudad, dentro de la República Mexicana o aquí en la Ciudad de México. Pero, como les comentábamos hace un rato, pues no lo único que tenemos, ¿no? No nada más, no es Networking University, Pitchy Nights, un buen desmadre para platicar y hacer el pitch, sino pues tenemos otros trabajos, otros proyectos y herramientas más. Y otra de ellas también dirigida a la parte del pitch, se llama Garras Night. ¿Por qué vamos dirigidos nuevamente a la parte del pitch? Porque como lo mencionábamos hace un rato, el pitch es una de las principales herramientas que tiene el emprendedor para abrirse camino en el mercado y entre los inversionistas. Un buen pitch te puede hacer convencer a un cliente de probar tus servicios o tus productos, o puedes convencer a un inversionista que invierta en ti, en tu proyecto, y le inyecte capital para que puedas crecer pues mayormente. Pero si no tienes bien trabajado tu pitch, pues también puedes cerrarte esas puertas, ¿no? Hay mucha gente que la verdad es que te da una oportunidad para que presentes cuál es tu idea, cuál es tu trabajo, tu propuesta. Y si lo hiciste bien, pues en ese momento la ganaste. Y si lo hiciste mal, te cierran las puertas y pues a ver cuándo te vuelven a dar alguna otra oportunidad. Es por eso que trabajamos mucho este tema del pitch, que es muy, muy importante.
Y después de que hayan ya todos los emprendedores que se acercan allí a los eventos y trabajan varias veces, una, dos, tres, hay veces que lo sacan en la primera, con los primeros comentarios pueden adecuar su pitch y hacerlo realmente bien. Hay otros que la verdad es que les hemos aplaudido y dices, caray, o sea, no hay más que comentarte, sino ya por favor pásate para este lado y pues ponte a hacerlo porque lo tienes muy bien trabajado, muy bien estructurado, en tanto en tiempo como en forma, como en claridad, ¿no? Entonces, para eso existe este otro evento que se llama Garras Night. Normalmente, cuando la gente va a presentarse, a presentar un pitch, pues solemos ir lo mejor presentados posibles, ¿no? Bien dicen por ahí que dicen, no, es que como te ven, te tratan, ¿no? La impresión que das es como te valora la gente. Pues en este evento que tenemos de Garras Night es completamente lo contrario. No nos importa en lo más mínimo cómo te presentes. No nos importa si estás bien vestido o si traes la mejor garra que te pudiste haber encontrado o te pasaste en ese momento a comprarte un traje y te lo pusiste en el evento. Al contrario, más bien lo que te pedimos es que vayas lo más harapiento posible, así tipo homeless. ¿Por qué? Porque no nos importa cómo te veas, no nos importa tu presencia, nos importa el proyecto y cómo lo puedas expresar, ¿sí? Precisamente por eso es que a todos los asistentes les instamos a que no te vayas bien arreglado, vete en fachas, literalmente, y por eso se llama garras, ¿no? O sea, como decimos aquí en México, Vete en harapos, en garras, con la peor ropa que puedas presentarte. Porque no le vamos a prestar atención a tu presencia, ni el cómo te pares y cuál el porte que tengas enfrente, sino tu proyecto, cuán claramente lo puedas presentar, cuán consistente sea y cuán atractivo sea para cualquiera de los mercados a los cuales vayas dirigido. Si logras cubrir esa parte, estás del otro lado prácticamente con ese evento, ¿no? Por ejemplo, Daniel, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que has visto o has escuchado un proyecto que se ve realmente la persona cuando lo presenta, dices, güey, no mames, o sea, esta persona debe traer todas las tablas perfectamente presentada y a la hora que presenta el proyecto no tiene ni pies ni cabeza? ¿Te ha sucedido? Sí, me pasó. Pasó recientemente con un proyecto que como idea, la idea es, vamos, puede llegar hasta ser revolucionaria, pero ya cuando intentas bajar la idea y empiezas a indagar, empiezas a hablar con la persona, decirle, oye, pero ya tienes esto, ¿verdad? Ah, pues fíjate que no. Oye, pero ¿y ya tomaste en cuenta esto? Ah, no, pues no. Y te vas intentando encadenar los eslabones. Y te das cuenta que exactamente el proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Y a veces, pues, pero hay ocasiones en las cuales literalmente ves a la gente y dices, güey, o sea, se ve que trae tablas, se ve que viene bien preparado para presentarlo, incluso pulcramente vestido, ¿no? Como todo un empresario a veces y de repente dices, puta madre, valió gorro, ¿no? Sí. Creo que antes de que te pongas el traje, trabaja sobre tu proyecto para que realmente lo puedas vender. Y precisamente de eso se trata el evento de Garras Night. Una vez que ya pasaste por Pitching Night, si ya te dijeron, ahora sí ya está, así como tienes tu pitch, aviéntatelo sin problemas. Vamos ahora a la parte de Garras Night, donde ya no se evalúa tanto la fluidez, sino vamos a empezar a evaluarte como te evalúa un inversionista. Sí, es el impacto que generes. Exactamente. Y la ganancia que vas a... Bueno, si vas a hablar con el inversionista, pues tenemos que hablar necesariamente de ganancias. Entonces, puede ser no necesariamente ganancia monetaria, pues puede ser ganancia en cualquier otro sentido. Sí, claro, pero al final de cuentas, ganancia. Siempre una inversión debe de generar alguna ganancia. Es un ganar-ganar, ¿no? Correcto. Una parte se beneficia quizás económicamente y la otra parte puede beneficiarse de muchas otras formas, no nada más económicamente, ¿no? Pero exactamente eso es lo que vamos a empezar a trabajar en esa parte del evento de Garras Night. Es evaluar ahora sí tu proyecto de una forma más técnica, en donde vamos a cuestionarte
para conocer cuán preparado tienes y estructurado viene tu proyecto, ¿no? Obviamente, pues tenemos la parte de las mentorías, en las cuales vamos ayudándolos para prepararlos a este evento, pero... ¡Ay! Perdón. Necesitamos una mezcamaica aquí, por favor. Jaime, te encargo, mándanos unas. Hace mucho no vienes para acá. Sí. ¿No? Y de hecho, no nos acompañaste al último evento, por cierto. Ahí te la tengo apuntada, Jaime. Pero bueno, en estos eventos vamos a empezar a evaluar realmente pues cómo es el vivir frente a un presentarse frente a inversionistas, ¿no? Y las preguntas que te van a hacer, puntuales, precisas, y que obviamente también tienes que responder de la misma forma, porque se supone que eres conocedor de tu proyecto de principio a fin y que lo tienes debidamente estructurado. Pero lo importante aquí es el proyecto, el conocimiento y todo lo que traes alrededor de este proyecto. Por eso se llama Garras Night. No te vayas lo mejor vestido, porque lo que nos importa es tu proyecto. Y este, digamos que es la antesala para llegar a otra herramienta que tenemos, que se llama Black and White. ¿Qué es Black and White, Daniel? Black and White pretende ser, como bien lo dijiste, el siguiente paso después de Garras Night. Ahora sí ya te pones tu traje, ya bajaste tu idea, ya tienes todo listo para vender y para, digamos que ir por la, ahora sí por la inversión directa. Ya tienes al inversionista, ya tienes la presentación, ahora ya estás listo para conseguir la inversión y para hacer que tu proyecto crezca. Ahora sí, con toda la confianza. Bienvenido, bueno, con los grandotes. Claro. ¿No? Ya vamos a grandes ligas en ese momento y nos presentamos frente a inversionistas. Inversionistas que no son cualquier inversionista, que no traen 3 pesos en la bolsa, sino que realmente están cazando muy buenos proyectos. No decimos nombre para no ponerle el dedo a la gente, ni de repente pues comprometerlos si sus calendarios no dan la posibilidad de asistir a alguno de los eventos que tenemos, pero créanos que son inversionistas de muy alto nivel, inversionistas que están viajando por el mundo, muchos de ellos tienen inversiones en Silicon Valley, incluso tenemos representantes de inversionistas de Silicon Valley que vienen a los eventos para escuchar estos proyectos y pues si en algún momento dado esos proyectos les son atractivos, les representan ese valor que esperamos que así sea, pues invertirles realmente ahí. Y se llama Black and White, ¿por qué? Porque pues ahora sí te tienes que presentar como todo un empresario, ¿no? Te tienes que presentar de etiqueta, muy bien vestido, y nada más tienes las opciones de presentarte vestido de blanco, de negro o de blanco y negro. Y de hecho todos los asistentes a ese evento así van, vestidos de etiqueta, blanco, negro o una combinación de ambos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ahora sí, ya estás rozándote con las grandes ligas, ya estás al nivel y ahí es donde vas a poder levantar este capital. Y bueno, este capital nos los hace llegar por medio de Devil Investments. No sé si se acuerdan que en algún otro programa ya les había platicado de Devil Investments, que es otra sección, digamos, también de Networking University, que es precisamente donde tenemos ese pool de empresarios y de capital en el cual se pone en la mesa y se evalúan los proyectos para poder invertirles a estos proyectos. Son inversionistas, muchos de ellos incluso vienen del extranjero o mandan a sus representantes con una fuerte cantidad de dinero para escuchar estos proyectos e invertirles realmente buena cantidad o lo que necesiten los proyectos para poder pues hacerlos crecer exponencialmente. Algo importante que estos empresarios que se presentan en los eventos de Black and White, que son los inversionistas de Devil Investments, no les interesa pues hacer changarritos. Literalmente les interesa que la startup se convierta en una empresa. Esto quiere decir que crezca y que crezca en serio, que genere empleos, que genere presencia en el mercado, que se pueda apropiar de una presencia en el mercado y aparte
obligarlas hasta cierto punto a que se reinventen, de que siempre sean propositivas y esto generar un crecimiento exponencial. Así es que, pues aquellos que sientan que están al nivel, que tienen las tablas, yo los invito primero a que se testen en Pitchy Nights, después de que se pongan sus peores garras y se presenten en Garras Night para poder pues testearse, ver si realmente el proyecto lo vale, ¿no? Si donde su proyecto va a ser realmente evaluado. Y después, pues ya presentarse con los tiburones, ¿no? Con los empresarios donde realmente tienen ahí el capital, que obviamente son expertos en los temas y que no les van a hacer preguntas de ¿y cómo piensas abrir tu mercado? ¿O a qué mercado vas dirigido? No, se supone que ahí ustedes ya deben de traer toda una estructura empresarial, deben de saber de dónde vienen sus recursos, en dónde los invierten, cuántas son las expectativas que deben de ganar, cuál es el valor que realmente le aportan al mercado, porque esto es algo importantísimo. Estos empresarios no han llegado a su lugar nada más por invertir dinero en empresas de crecimiento exponencial, porque sí, sino porque saben que esas empresas tienen un valor agregado, tienen algo de valor que le aportan al mercado, y es por eso que son esas empresas las que se quedan en el gusto del mercado y son las que realmente logran crecer, y el mismo mercado es el que las hace crecer tanto como muchas propuestas que tenemos, como lo fue pues Uber con la cuestión de revolucionar la parte del transporte público, como fue Spotify, ¿no? Al poner pues la música al alcance de todos nosotros a través de dispositivos móviles, obviamente de una forma ya más estructurada y legal, no como en los inicios de Napster, que fue, si no lo sabían, fueron unos de ellos los que crearon Spotify. Pero bueno, esa historia ya se las platicaremos después. Y vaya, final de cuentas, tienen ese ojo clínico los inversionistas para saber qué proyectos realmente son buenos y son esos futuros ganadores de ese mercado tan peleado en el emprendimiento. Y bueno, no nada más tenemos estos eventos, nuevamente se los repito como en el bloque anterior, tenemos más herramientas de las cuales se las platicaremos en el próximo corte. Conectando ideas. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos llegando al último bloque y parte de cierre de nuestro programa del día de hoy, en donde hemos hablado sobre las diferentes herramientas que tenemos aquí en Networking University para todos ustedes como emprendedores. Ya les platicamos lo que es Pitching Nights, ya les platicamos lo que es Garras Night, Black and White, lo que es también Devil Investments, que son, pues digamos, como que el banco de Networking University, donde los inversionistas ahí pues se presentan y tienen este pool para poder utilizarlo para todos los emprendedores, para invertir en sus proyectos. Y tenemos otros dos herramientas más creadas para ustedes. Una que es en lo particular, a mí me encanta mucho, se llama Startup Racing. Y esto se trata de unas, literalmente, de echar arrancones con todos ahí, con todos los chavos, todos los, las startups que se presentan en estos, en este evento. Este evento va dirigido a startups que ya están trabajando y que ya están en el proceso o en la etapa del scale-up. ¿Qué es el scale-up? El crecimiento. Ya estás operando, ya tienes un lugar en el mercado y ahora tienes que crecer, escalar tu proyecto a nuevos niveles, a abarcar más mercados, presentar nuevas propuestas, evolucionar, finalmente lo que es tal cual el crecimiento de una empresa. Y en este evento lo que hacemos es pues divertirnos entre echar arrancones en carros, ¿sí? Literalmente sus carros, cualquiera que sea, no tiene que ser algún carro en particular. Echar carreritas y pues también tenemos dinámicas en las cuales evaluamos cuán capacitados están en este momento, al momento del evento, cada una de estas startups que están en el proceso de scale-up para poder ir avanzando en diferentes rondas. Este evento obviamente lo realizamos con toda la seguridad adecuada. Normalmente lo realizamos allí en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde tenemos la seguridad pues a disposición para pues poder correr carros, como lo es el lugar, ¿no? Y poder pues ir forzando allí, ir haciendo que cada una de estas startups pues compitan entre ellos, ¿no? En base a dinámicas donde obviamente lo más importante no es la carrera, a ver quién gana en los arrancones, sino lo más importante es saber cuánto conocimiento tienen los miembros de cada una de estas startups, porque es importante decirlo, es un evento donde concursan como equipos, ¿no? No nada más va una persona a picharlo, sino llega todo el equipo, y todo el equipo lo ponemos a que pues
haga valer el conocimiento que tiene en diferentes dinámicas que tienen para poder hacer análisis financieros o prospecciones o poder solución de problemas, análisis de riesgos, etcétera. Situaciones en las cuales cualquier empresa que está en el momento, en la etapa del scale-up, se va a encontrar tarde o temprano y que obviamente cuando mejor lo resuelvan, pues es como más, posibilidades tiene de ser rentable, redituable y obviamente mucho más exitosa de lo que ya lo ha sido en ese momento, ¿no? ¿Y qué tal se pone el ambiente allí en esos eventos, Dani? Bastante bueno. Bastante bueno, entre arrancones, entre carreras y carreras literalmente de andar corriendo unos con otros, porque pues una cosa es el lugar donde tienen donde se les ponen las pruebas de conocimiento y el otro es a donde tienen que llegar a sus autos, treparse a sus autos, correr el cuarto de milla y regresar. El chiste es que después de todo esto, al final, como van avanzando y se van eliminando obviamente unos a otros, pues la carrera final, ahí sí viene contra Networking University. Ahí sí nos compramos un juguetito para poder correr, de esos que se utilizan en los cuartos de milla, y se trata de ver, a ver quién nos gana. Pero no importa si no nos ganan, nuevamente, de todos modos, el chiste es pasarla bien, hacer valer el conocimiento, pero si la startup que tenga el mejor desempeño en este evento se lleva pues una suma, una buena bolsa de premiación, ¿no? ¿Qué te parecerían 100 mil pesitos para a fondo perdido, como se ¿fondo se, perdido? Sí, a fondo perdido, como se dice ahora. O sea, a final de cuentas es el premio de 100 mil pesos para que lo puedan invertir en su startup. Un viaje para dos personas a Silicon Valley y un año de coworking. Sí, bien. ¿Suena interesante? ¿Suena atractivo? Bueno, pues porque ese precisamente es el primer lugar. El segundo lugar es el viaje a Silicon Valley y un año de coworking. Y el tercer lugar, pues es su año de coworking. Y obviamente un descuento para poder irse también a Silicon Valley, pero pues ahora ahí sí se lo van a tener que financiar, ¿no? Y la verdad es que también este evento se pone muy, muy interesante porque ahí sí ya no ponemos a prueba la idea, ya no ponemos a prueba de que si le parece atractivo al mercado, si a mí me gusta o me la estás vendiendo bien, nada. Ahí ya vas en base a resultados. A ver qué es lo que has hecho, cómo va tu operación, cuáles son los números, cuánto has invertido, cómo va el factor de recuperación, cuál es tu prospección, cuáles son los nuevos mercados a los que puedes abarcar, la evaluación de riesgos, que muchos emprendedores tienen grandes fallas en esa parte, no tienen muy presentes pues todos los riesgos que implica a lo mejor el echar a andar una nueva idea, ¿no? Y eso lo ponemos a prueba, esas habilidades y esos conocimientos las ponemos a prueba ahí en la parte del evento de Startup Racing que realizamos una o dos veces al año, ¿no? Obviamente, pues todos nuestros patrocinadores están también allí como parte de Networking University y pues entre todos ahí le juntamos para que los ganadores se puedan llevar estos muy buenos premios de inicio. ¿Cómo ves? Sí, sí, muy bien. ¿No? Se oyen muy bien. Y estos, y en la otra herramienta que tenemos, final de cuentas, se llama Entrepreneur Trip, que es la que patrocina, obviamente, estos viajes a Silicon Valley. Entrepreneur Trip es una mezcla de bootcamp y el viaje a ese paraíso del emprendimiento que muchos tenemos en la mente, que es Silicon Valley. Todos salimos. Bueno, hacemos una convivencia muy, muy en particular con toda la gente que va a ir al viaje, todos emprendedores, y durante el trayecto tenemos un mini bootcamp o un proceso de entrenamiento rapidísimo. De la Ciudad de México a Silicon Valley, a San Diego, son 4 horas de vuelo, ¿cierto? Cierto. 4 horas de vuelo. Bueno, en esas 4 horas de vuelo, los asistentes van a tener que desarrollar un proyecto de cero. Tienen 4 horas para desarrollarlo y plantearlo de una forma adecuada,
ha de ser una mercadotecnia, una prospección financiera, y obviamente pues es un escenario en el cual podrían ahí, van a mencionar cuánto es la expectativa que tienen para poder capitalizarlo, cuánto necesitarían de capital, en qué lo invertirían y cómo estarían recuperando esto. Es un bootcamp rapidísimo, pero ahí los ponemos a prueba a ver qué tan buenos emprendedores son, ¿no? A ver qué tantas tablas traen ustedes. Y si a lo mejor son emprendedores amateurs, pues obviamente ahí formamos equipos donde se van conociendo con otros emprendedores con mayor conocimiento, con más tablas, y los pueden ir ayudando precisamente a hacer esto. Pero la parte, no solamente es esa la parte, digamos, esto es para que no se aburran en el viaje de 4 horas de la Ciudad de México a San Diego. El siguiente paso es obviamente visitar pues las principales empresas y startups que se encuentran allá en Silicon Valley, como es Google, como es LinkedIn, como, ¿qué otras tenemos? YouTube. LinkedIn, Facebook. Facebook. ¿Qué más? Uber. Todas las que estén por ahí. Todas las que se dejen. Pero lo importante es que también en la visita de estas, no nos interesa que nada más entren ni conozcan las instalaciones y, ay, mira qué padres están las instalaciones de Google, que parecen jardín de niños, o Facebook, cómo están organizados y está padrísimo. No, se trata de que traten directamente con la gente, con los directivos, con la gente que está dirigiendo el día a día de estas startups. Lo ideal, y eso es, dependerá mucho del calendario de cada uno, pero si nos encontramos ahí la posibilidad o podemos concertar citas con los CEOs de cada una de estas startups, que sería lo mejor, pues lo estaremos haciendo de esa forma. Pero si no, porque pues estén viajando por cuestiones de agenda personales, pero sí estarán entrevistándose directamente con la gente que lo está dirigiendo el día a día, que está desarrollando nuevos proyectos para reinventarse como empresas y como startups. Y esto seguramente a todos estos chicos que nos acompañen a estos eventos, a este viaje de Entrepreneur Trip, va a ser de mucho conocimiento. Porque pues les permite a ustedes conocer el emprendimiento, digamos, en las grandes ligas, ¿no? Lo que son la punta de flecha, los que están marcando la tendencia del emprendimiento, pues conocer, vivirlos de cerca, cómo es que se vive estando allá adentro, y todo ese conocimiento se los pueden compartir a ustedes en las pláticas, en los tours que tenemos con ellos. Pero no nada más esto se queda ahí. Obviamente sabemos que dentro de Silicon Valley también hay buenas fondeadoras muy en particulares de proyectos. Sí, es. En los cuales pues vamos a tener, obviamente, eventos exclusivos para la gente que viaje con nosotros y se pueda sentar con estos inversionistas y planteen su proyecto. Porque la gran mayoría de los emprendedores van con una idea, van con un proyecto. Pues perfecto, entonces ahora plantéenselo a esa gente que hay ahí en sus oficinas, y pues quién quita que igual se empiezan a levantar buen capital, y si no, empiezan a hacer muy buenas relaciones, porque obviamente el networking se da en todo momento. Eso es, son las herramientas que tenemos aquí dentro de Networking University para todos ustedes, amigos. También tenemos Expo Pyme. Expo Pyme se va a estar realizando el próximo 16 y 17 de diciembre en el Colegio de Ingenieros. Así es que todos aquellos que quieran presentar ahí sus empresas, porque ya se trata de que ya estén en el mercado sus pymes, pues ese es el momento para poder presentarlas perfectamente hacia el mercado que se va a ver ahí reunido. ¿Sale? Entonces, pues saben cómo estar en contacto con nosotros, nuestras redes sociales, Networking University, nuestro correo que es hola, como saludo, @networkinguniversity.com.mx. Nos vemos el próximo programa y pónganse a emprender.